guztiako irakaslea. Bueno, honek Espainiako hizkuntzaren soziologian hainbat ekinaldi eginak ditu. Azkena hiru liburu. Bueno, lehenengoa eskuela ideologia y clases sociales en España, bigarrena reprimir y liberar, eta hirugarrena materiales de sociología de la educación y de la cultura. Honek, bueno, bere aportazio teorikoa oso garrantzizkoa izan da, ze nolabait ere, bere presupuestotan oso argi du soziologia ez daitekela izan bakarrik empirikoa, baizik eta teoria zarropatutako zerbait behar duela empirikoa. Bestalde, ba, bueno, bere liburuetan egiten dituen, bueno, hainbat galdera hauek dira, esate baterako, ea historikoki hezkuntz sistemak zenbat edo ze suposatu duen klase egitura ni eusteko edo mantentzeko. Bigarren, bueno, ba, klase egitura horri eusteko ze mekanismoz baliatu den, ba, bueno, eskola sistema hau. Eta, bueno, hirugarren eskola sistema honek ze funtzio betetzen dituen. Bueno, hau, beste hainbat koordenaren erdian. Bueno, bere teoria horren barruan dudik ez dugu egiten, ba, bueno, eskolaren frakasoaren alor honetan bere ikuspegi bitxia emango duela. Berak esan dit, bueno, itzaldia apur bat motxago egingo duela, ez dago aurkitzen, eta luzatuko duela, hau da, itzaldi motxa egin, zue pentsatzeko denbora eman, eta gero, elkarrizketan, ba, bueno, luzatuko dela. Voy a decir unas palabras en castellano. El profesor Carlos Lerena Alesson es catedrático de Sociología de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Entre muchos trabajos que ha desarrollado el profesor Lerena, bueno, y por han sido tres libros que conocemos nosotros y muchos de vosotros conocéis también, que han sido Educación, Ideología y Clases Sociales en España, Reprimir y Liberar y Materiales de Sociología de la Educación. El profesor Lerena ha contribuido con su trabajo, ha hecho un esfuerzo por unir la teoría con la práctica, o dicho de otra manera, como él lo dice. Es decir, él no cree en una sociología o en una reflexión desgajada de la teoría, es decir, en un trabajo solamente empírico, sino que cree que tiene, que es una constante, un continuo, la teoría y la práctica. Por otra parte, bueno, hay muchas cuestiones que dentro del marco que se plantea el profesor Lerena, pues plantea, ¿no? Es decir, hasta qué punto el sistema de enseñanza ha contribuido a sostener y a mantener al sistema de clases. ¿Por qué mecanismos o de qué mecanismos se ha servido este sistema de enseñanza para bueno, sostener y conservar esta estructura de clases? Finalmente, también, ¿qué funciones tiene el sistema de enseñanza? Otra de las ideas que en este momento se me ocurren ha sido una especie de criba de léxico utilizado en los análisis de la enseñanza que el profesor Lerena bueno, desentraña un poco y analiza, pues, y desenmascara los análisis que, según él, bueno, no estaban, bueno, eran un poco falsos, presentando una fachada ideológica, pero que en realidad no entraban en el entramado profundo de la cuestión. Dentro de estas ideas que he dicho, no cabe duda que en el tema del fracaso escolar el profesor Lerena nos expondrá su peculiar análisis dentro de las coordenadas de su análisis teórico, ¿no? Bienvenido a Donostia, profesor Lerena. Tiene su palabra.
sistema de enseñanza, digamos así, como una fuente o un foco muy importante de frustración individual y de frustración colectiva. Fuente y foco de frustración y de apatía y de franco y patente decaimiento y desmoralización. Esta situación generalizada, sobre todo en ciertos estratos de la enseñanza, no parece ser otra cosa que la expresión psicológica individual de tensiones sociales y de conflictos de mucha fuerza que, por una serie de condiciones estructurales, no llegan a manifestarse sino a través de esa traducción psicológica e individual, situación que conduce a una carga en términos de culpabilización individual, en términos de vivencias personales frustrantes con altos costes individuales y psicológicos. Con esto quiero anticipar el objeto de lo que va a ser esta breve intervención, a la cual también ya de entrada quiero ponerle unas limitaciones y establecer unas cauteras, por aquello de que uno de los pecados más gordos de los que todos deberíamos huir es el de hinchar el globo de las expectativas. Yo no voy a hinchar ese globo, sino que prosaicamente voy a limitar el alcance de lo que va a ser mi intervención, la cual, como dice muy bien en el prólogo del libro que tienen ustedes, en el prólogo de Félix Echevarría, se va a referir y va a tratar de centrar, en cierto modo, ese fracaso de la escuela y ese alto grado de frustración individual y colectiva en el contexto sociopolítico en el que la escuela funciona y de la que depende. El sistema de enseñanza, como sabemos, no es algo que flota en el vacío, por más que efectivamente una de las tácticas de la escuela sea hacerse la loca y hacer como que está en babia y como que pertenece a otro mundo. Pese a esa decidida voluntad de muchos de situarla en el limbo, parece que es más cierto situar al sistema de enseñanza en la vanguardia de muchos frentes en los cuales se están llevando ahora crudos y cruentos embates y combates. De modo que convendría desterrar esa idea bobalicona de, por ejemplo, la universidad en la luna, de la universidad desconectada de la realidad real, etc. Más bien, insisto, parece cierto que el grado de dependencia, el grado de complicidad, el grado de conchavamiento de lo que pasa dentro del sistema escolar con relación a su matriz, a lo que pasa afuera, es muy alto y además tiende a crecer. Entonces, situar esa frustración y ese fracaso de la escuela y de quienes las componen, o sensación de fracaso, es el objeto general del cual me propongo hablar, por otra parte, más bien lisa y llanamente, sin ninguna pretensión de hacer una cosa redonda. Por otra parte, lejos de mí, la funesta manía de tratar de remachar científicamente los clavos ideológicos, evidentemente dada la naturaleza del tema que tenemos por delante,
sería cómico el tratar de ceñirme a la autoridad de esta o de la otra disciplina, en este caso la sociología. El trabajo en sociología merece un respeto y yo voy a seguir reflexionando en voz alta, más allá de las bardas de la sociología, en el entendido de que la sociología, como otras disciplinas, pues a veces, desde ciertas perspectivas ambiciosas y ante ciertos temas generales, pues tiene los brazos muy cortos y tiene unas claras limitaciones en esa labor típica suya como trabajo de conocimiento que es la de la verificación, la de la observación sistemática, la de trabajo con el rigor que se le acostumbra a pedir a las ciencias. De modo que yo espero que sea legítimo lo que voy a hacer. Me voy a saltar esas bardas y voy a ir más allá de lo que autorizadamente puede decir la sociología, más que como sociólogo, voy a hablar como profesor y quizá todavía más como ciudadano, sin que esto signifique apearse del conocimiento más o menos profundo que uno pueda tener por tener cierta experiencia o por cultivar esta especialidad, en mi caso la sociología. Pero, insisto, no se trata no ya de adornarse con plumas ajenas, sino de reivindicar marchamos de autoridad que, más allá de esas barras y de esos límites, parece una coartada de la peor ideología el dar, permítanme la expresión, gato por liebre, el dar ideología siempre discutible por ciencia, la cual en ocasiones solemnes y para más inri se escribe con mayúscula. De modo que voy a hacer una cosa suelta, sin renegar de la sociología, pero sin atarme a sus específicos límites, a propósito del grado y de la forma de dependencia que tiene el actual sistema de enseñanza dentro de un contexto determinado que en principio y comúnmente pues es filiado o espechado o es nominado por la transición, por la famosa transición. Estamos, no se sabe cuántos años quedan para prescindir de este rótulo nominativo, pero estamos viviendo los años de la transición. Si por democracia cabe entender ciertos ciertos esquemas o ciertos estilemas semánticos, esos que hablan de consolidar a la democracia, o esos que hablan de extender la democracia, o esos que hablan de profundizar la democracia, para mí tengo que lo de la transición va para arriba. Haya acabado o vaya a acabar pronto la transición, nominativamente, oficialmente estamos en esos años. Yendo un poco más allá de este término tan oficialista, fácilmente cada cual pueda percibirse que los famosos años de la transición han traído muchas cosas y en muchas áreas distintas que no son las típicas y propias y legítimas de la transición. La transición se sobreentiende y a veces se malentiende que es que alude a algo que tiene que ver con los procesos o con las estructuras o con las formalizaciones políticas, algo que pertenece al ámbito de la política. Ha habido transición dentro, digamos, del mundo de la política.
habido una transición entre un sistema de gobierno autocrático, dictatorial, etcétera, y ha sido sustituido y cambiado por un sistema de monarquía parlamentaria, representativa, Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Pero todo eso ha ocurrido, tiene lugar en uno de los compartimentos o de los sectores, de las áreas o de los ámbitos concretos de la estructura social, sin pretender agotar esta estructura. Hay más ámbitos, el ámbito de la política, y estos años que estamos viviendo podrían tener otras etiquetas que no simplemente la de la transición política. Los años de la transición política son los mismos, aproximadamente, y si no basta acudir a las hojas de los calendarios, de los años de la crisis económica. Visto por el agujero del sistema económico, lo que en política ha sido transición, en economía, ha sido, por lo menos es la etiqueta oficial, por lo menos es el nombre en el que se le ha bautizado y forma parte, pues, de las monedas corrientes dentro del lenguaje que utilizamos. Entonces, en el terreno del sistema económico, lo que ha habido, hay, y no sabemos cuándo parará, es crisis económica. Crisis económica que quizá no sea solamente eso. Las crisis económicas, al modo convencional, al modo tradicional, al modo como históricamente se han venido produciendo y resolviendo, pues han sido esas enfermedades crónicas del régimen capitalista. Está por ver si el tamaño de esa enfermedad y si esta vez la crisis no anuncia síntomas, situaciones o estados de mayor envergadura. Pero sigamos adelante, porque hay más sectores y más áreas y más estratos de los que hablar. Los años de la transición política han sido, como digo, han coincidido más o menos con los de la crisis económica, y han coincidido con lo que oficialmente constituye la faena, la labor, el empeño en el que estamos. Oficialmente a esto se le llama modernizar España. Estamos en una fase o en un periodo en que, en el orden de los objetivos oficiales, se trata de una definición oficial, y a lo que estamos asistiendo, más allá, por debajo del paraguas de la transición política y de la crisis económica, estaríamos asistiendo a un proceso de modernización social. Aún podemos buscarle tres pies al gato y añadir un elemento más, aludiendo al sector o al ámbito o al área de la cultura. Quizá el ámbito de la política y de la economía y de lo social o de la estructura social no agoten, o sea, una formalización por defecto de la estructura social global, y haya que añadir algo que tenga que ver con el juego de las ideologías, con el juego de las formas de ser, de las formas de producirse socialmente, de los tipos de personas dominantes, del carácter social, etc. Entonces, todos esos elementos y componentes de carácter claramente psicosociológico, y en los que se producen, nos consta a todos que se han producido cambios, los podríamos incluir dentro de un paquete exprofeso, el paquete o el sector de la cultura, y decir o proponer, es lo que habitualmente se hace, que los años de la transición política han sido los de la crisis económica, han sido los de la modernización social, y han sido también, que han coincidido con los del cambio cultural. Aquellos españoles ya no son estos. No son estos psicológicamente,
aunque no se trata de extinguir los rasgos psicológicos, claro, de sus condicionantes o determinantes o contextos sociales que son en donde se constituyen esas características psicológicas. Pero parece en principio poco polémico decir que he ahí, dentro del campo de la cultura, en sentido amplio, no en sentido culturalista, sino en sentido de hábitos de vida, en sentido de tipos de personalidad dominante, y en sentido de cauces, modos ideológicos, ideas dominantes, etc. Entonces, he ahí el campo de la cultura en el que, en principio, podemos diagnosticar fácilmente una serie, un proceso de transformaciones o de cambios. Entonces, este triángulo, con esos tres vértices, o si se quiere añadir este último elemento al que yo me refería, no sería triángulo, sino cuadrilátero, política, la economía, la sociedad y la cultura, dentro de ese cuadrilátero cabría, es un método, una formalización, o es un esquema que puede dar lingüísticamente más o menos juego, ser más o menos eficaz a la hora de la reflexión y de la discusión. Dentro de ese triángulo, o si se quiere, dentro de ese cuadrilátero, cabría situar al sistema de enseñanza y, una vez después de instalarlo dentro de ese cuadrilátero, preguntarse por el juego de fuerzas a qué ha sido sometido el sistema de enseñanza, fuerzas provenientes de los cuatro vértices ya dichos, tensiones políticas subsecuentes a la transición, efectos de la crisis económica, etc. Entonces, ese, como digo, es lo que se puede, lo que en este momento yo propongo como matriz o como cuadro, no de explicaciones, de ahí no sale ninguna explicación, es un método de trabajo, una formalización, como tan rica como podría en principio ser otra. Claro, los métodos no son neutros ninguno, del todo, y entonces, remedando y caricaturizando y trasladando un dicho, puesto el método, puesto un poco la trampa, quien pone al sistema de enseñanza dentro del triángulo, del cuadrilátero, de los elementos que forman la estructura social, es más proclive, y después ya lo diré explícitamente, pero ahora lo anticipo como sospecha, como algo que ya se puede prever, dado este esquema metodológico, se expone a pensar que el sistema de enseñanza está desempeñando, ha desempeñado durante la transición, algo así como el papel del payaso al que le llueven todas las bofetadas. Ese esquema da, entre otros recursos, entre otras vías de discusión, para sostener, es lo que yo más o menos propondría aquí, con los necesarios matices, aunque me temo que no haya tiempo o lugar para matizar o para profundizar, pero dentro de ese esquema yo propondría, grosso modo, que un poco de eso se trata. El sistema de enseñanza durante estos años, y si nadie lo remedia durante los que vienen, es una especie, está actuando, ha actuado como una especie de aliviadero de problemas que realmente no son suyos, de problemas que tienen un carácter de patata caliente, que es lo que suelen llamar a esto los políticos y los periodistas. Hay algo que no suena, hay algo que no va, hay algo que no tiene solución, hay algo que es inconfesable y que hay que meter debajo de la mesa o debajo de la alfombra, y hete aquí el sistema de enseñanza que lo recoge. ¿Cómo es que el sistema de enseñanza
estuviese actuando por una parte como de colchón, por otra parte como de evacuatorio o de minvitorio de problemas, que algo así como que le caen encima y que le llueve. Voy a poner un ejemplo probablemente anecdótico, aunque las anécdotas a veces tienen el rango y el carácter de categorías. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las relaciones entre el sistema económico y el sistema de enseñanza, y concretamente cuando se enlaza o cuando se estudia en paralelo los efectos de la crisis económica. La crisis económica es un fenómeno muy complejo, porque entre los fenómenos complejos lo más fácil que se puede hacer es reducirlos o caricaturizarlos. Pero bueno, para la ocasión, valga decir que la crisis económica se concreta en una pérdida de la capacidad del régimen capitalista de producción en sostener una tasa mínimamente tolerable, por lo menos tolerable según los patrones históricos tradicionales, tolerable de desempleo y un proceso inflacionista creciente y alguna otra característica sobresaliente más. Pero al sistema de enseñanza, evidentemente, la que más evidentemente le afecta, incluso como flujo físico que se le viene encima, es la del, no del subempleo en general, sino del subempleo juvenil, que como es sabido forma parte, forma algo así como el 50% del subempleo en general. Entonces, todos esos adolescentes y todos esos jóvenes para los cuales y entre los cuales la sociedad no tiene sitio, y concretamente el sistema productivo no cuenta con ellos, es algo que el sistema de enseñanza, no por razones culturales o escolares, en principio, título justificativo y de coartada, todo se puede justificar y se puede explicar, pero en principio sabemos que determinados problemas de cara al congelamiento o al bloqueo del aparato productivo, pues es una carga que pesa sobre los jóvenes, los cuales, lo quieran o no lo quieran, son sometidos a esa operación de reclutamiento en grande, masivo, que es el que hace el sistema de enseñanza, con fines de disimulación, con fines de que la situación pues no degenere en problemas chocantes, escandalosos y colindantes con la esfera del orden público. Entonces, este ejemplo o esta anécdota, que probablemente es categoría, es una de las varios indicios que yo creo que se dispone para pensar, siquiera sea a título de sospecha, que efectivamente el sistema de enseñanza, dentro de ese triángulo o dentro de ese cuadrilátero del que inicialmente yo hablaba, es el payaso que recibe las bofetadas, que recibe las sobras, que recibe los problemas que las estructuras vigentes no pueden evacuar por otros medios, cesión que hacen al sistema de enseñanza a título muchas veces de regalo envenenado. Entonces, es así como el sistema de enseñanza está tan crecido
tan abundoso de problemas y de situaciones a las cuales es más, mucho más fácil referirse en términos de queja y de crítica que de diagnóstico positivo, y mucho menos de eso con lo que todo el mundo sueña que se traduce a través de la palabra alternativa. Bien, yo quería decir esto y poco más. Poco más porque creo que mi papel esta tarde era presentar un esquema que valga para una discusión posterior. Estamos quizá sobreacostumbrados al monólogo de los profesores, y después del esquema, del planteamiento, de la contextualización, como decía nuestro compañero Félix Echevarría, pues es probable que tengamos bastante y que sea suficientemente que dé suficientemente fuego para en un momento posterior que vosotros o que ustedes toméis el hilo y haya aquí algo que se parezca a una discusión, a ser posible